Jack Sparrow. Do you know this pirate? Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí. Bueno, aquí estamos todos los motoqueros. Se han reunido todas las razas y todas las cilindradas para compartir hoy la celebración del 21 de mayo acá en la ciudad de Limache. Todos los amigos motoqueros, lo que nos gusta la pasión de las dos ruedas, estamos acá participando y colaborando con la ciudad de Limache para hacer un bonito espectáculo y dejar bien parados a todos los motoqueros. A todos los que nos gusta la pasión de las dos ruedas, acá estamos presentes y estamos todos aquí disfrutando de este día bonito que nos ha recibido Limache. Con nuestro amigo Alex, aquí también en el parrillero. Estamos en directo aquí con esta transmisión en vivo. Oye, bueno, agradecerle a todos. Ahora les mandamos toquera, la verdad que sabíamos que lo iban a acompañar varios amigos. Agradecerle mediante este video de que nos acompañen. El tiempo que se han dado por venir a vernos, por venir a acompañarlos por esta ruta y este pueblo también. Le agradezco. Y a usted que está filmando ahí también. Agradecerle a Jack Sparrow, el pirata de las rutas. Por este grande video que haces para fomentar el motociclismo acá en la Quinta Región. Un huertecita. Este abrazo es en nombre de todos los motoqueros que estamos acá, compadre. ¿Ah? Se agradece. ¿Está nervioso, amigo, que está fumando? ¿Qué le pasó? Oye, estamos más nerviosos que monja con atraso. Aquí estamos representando a Quillota, dos de varios que hay acá. Somos independientes, por ahí están los chicos. Vamos por allá, vamos a buscarlo. Los Ruteros del Sol, los Mamba Negra, los Gladiolos que también andan aquí. Aquí tenemos al Managua. ¿Qué también viene, estimado, acá al desfile o ya venía otra vez? Claro, participar en todos los desfiles posibles, en todas las paradas que hay. Lo importante es compartir con la gente. ¿Cómo estás, compadrito? Aquí está nuestro auspiciador. Ahí están los Gladiolos, los Gladiolos ahí. También presente, los independientes. Exacto. Como tres veces. Sí, no es primera vez. No es primera y cada vez mejor. Ya no soy primerizo. Una nueva oportunidad para generar lazos, contar con nuevos amigos y seguir extendiendo esta camaradería y que siga permaneciendo por mucho tiempo más. A todos los motoqueros que no han podido venir hoy día al desfile, pero pueden estar presentes a través de las redes. A todos. ¿Qué opinan? ¿La primera vez, segunda vez, tercera? Es su primer desfile. Quiere decir que es su primera vez. Es su primera vez, aunque usted no lo crea. Es un encuentro muy lindo y ojalá que esté repitiendo más seguido. Aquí estamos también juntos, ¿eh? Muchas gracias desde Limache por la invitación y por participar. Pero para mí es la primera vez que un desfile de moto. ¿Sí? Es su primera vez. Primera vez desfile de moto. ¿Cómo estáis, compañero? ¿Cómo estás, hermanito? Bien, pues, bonito. Aquí estamos. Un saludo a mi mamá, Teresita. Eso. A las chiquillas también que te adoran ahí, que están esperando verte en el desfile. A mi roñoso. A roñoso, de veras. Sí, saludo roñoso. Mira, primeramente que nada, yo le doy el agradecimiento a todos. Es como todos los años hacemos el desfile acá. Y en la cual, por uno u otro contacto, ha sido muy concurrido. Nos han dado muchas veces las felicitaciones por la asistencia, concurrencia y amor. La camaradería motoquera, la hermandad motoquera, aquí se da a demostrar de que cuando uno pecondito llegan y tú veis la cantidad de motos que hay ahora acá. Y eso es importante para nosotros. Y nos daba auge para seguir adelante y seguir luchando por la frontera. Que es la pasión de nosotros que hacemos. Hicieron participar hoy día acá en la ciudad de Limache, en el desfile del 21 de mayo. Y gracias a ti, Jack, por hacer esta unión y comunicación a los demás medios para que la gente se motive en los próximos eventos que se hagan en las dos ruedas.
Sin duda es el peor pirata del que haya escuchado. Pero ha escuchado de mí.